Muy bien, resolvamos este otro. Debemos calcular X con toda esta información. Bueno, pues hagámoslo. Fíjense que este está bien sencillo. Vean de qué manera se resuelve. Por un momento yo voy a imaginarme que esta recta, la voy a representar quizás con M para que sepan bien de cuál hablo, que esta recta M no existe. Pongan ojo crítico a esto, ojo bien observador. Si esta línea no existe, ¿qué significa? Significa que esta abertura que mide 110 es exactamente igual a esta abertura donde está 30 y esta X. Entonces, si son iguales, las puedo igualar. Puedo decir entonces que 110 grados es igual a 30 grados más X. Si yo giro esto, 30 grados más X, sé que eso es 110 grados. Si yo despejo X, X es igual a 110 grados, el 30 que está sumando se viene a restar. Hago la resta y obtengo un valor de 80 grados. Y listo, esta es la respuesta y la solución a este jueguito.